Bueno, pues sí, durante la semana hablamos, en fin de semana hablamos más. Son los días de la conversación de lo humano. Y hoy tengo una gran conversadora. No es la primera vez que tengo el honor de platicar con ella. Me da muchísimo gusto, Ophelia, que estés aquí. Es bien bonito verte acá, además sabiendo que tienen transmisión en línea, porque, a ver, yo tengo ya 11 años de hacer transmisiones en línea. Y cuando yo comencé, era este bicho raro. Ver que de repente gente del ámbito muy profesional quiera saltar a transmitir en estas plataformas, para mí es... Oye, la sobrevivencia es algo humano. Bueno, más bien... Si no saltas a ese continente, sí, te vas en el que se está hundiendo. O del otro lado también la cantidad de cosas que te ofrece estar en línea, ¿no? Arrancando por el mero hecho de que estás en el mundo. Puede haber alguien en Argentina ahorita viendo esto, que si bien con la tele, déjate de eso, la radio... no siempre era una realidad. De hecho, la radio, no, yo todavía no sé por qué le llaman medio masivo, porque... ¿No es masivo? Entra, funciona solo donde entra. O sea, ¿qué más? Medio masivo es un concierto de rock. Porque, no, claro. No. Claro. Sí, no, digo, es tú subes algo a Twitter y se ve en el mundo. Tú subes algo a una emisora de radio y solo donde se puedan sintonizar. ¿Quién es masivo? ¿Sabes? Pero bueno, el caso es, qué bonito estar acá, porque esto es como mi jardín de diversiones, el espacio digital. Entonces me llenó mucho el corazón. Y una cosa que nos tiene muy contentos es que, en efecto, la octava pues es una emisión que corre por las ondas hercianas en radio, ¿no? Está en la televisión, ¿no? Uh-huh. La puedes, en efecto, sintonizar en la televisión abierta, el Valle de México, y televisión cerrada ya en varias plataformas, pero tiene su canal en YouTube. Exacto. Que le ha abierto un enorme espacio. Y a partir de eso te quiero preguntar justamente sobre esto, porque hay una gran discusión como del periodismo más tradicional que uh-huh. dice, eso que se hace en YouTube no es periodismo, sí, o eso no. Que hacen los youtuberos es otra cosa, pero no es periodismo. Y yo ya a estas alturas ando un poco perdido, así es que si me das norte, sur, este, oeste sobre el tema, te lo voy a agradecer. De entrada, la pregunta es, ¿qué es el ser periodista o qué es ser medio? Aparecería, según la actitud que toman varios, que el ser medio es solamente vender papel. Lo digo porque si tú tienes una maquinaria de hacer investigación, una maquinaria de darle seguimiento a temas, una maquinaria de redacción y publicación, y te preocupa que no vendas en papel, pero que la gente sí igual te está consumiendo en el website, y aún así salgas a decir, se están muriendo los medios. No se están muriendo. Está cambiando el medio por el cual se transmite, pero las noticias siguen siendo noticias. Entonces han aparecido varios como golpazos de genialidad en este proceso. Por ejemplo, Pictoline, que es una empresa mexicana, se inventó el resumir noticias en GIF, cosa que ahora todos los medios masivos adoptaron. Uh-huh. Y hacen estos como resúmenes que puedes leer y puedes compartir y que ahora son verticales y estas cosas, ¿no? Y esto ya tiene unos años. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el ser periodista? ¿Imprimir las noticias? O sea, el formato no importa. Yo creo que más bien es un tema de mensaje y no canal. No. Y el formato no te determina, a ver, en esta idea de que la forma es fondo. O sea, que dependiendo del formato que utilizas, pues determinas el tipo de contenidos que estás desarrollando. Pues la verdad es que es como medio lujo romano el imprimir todas las noticias, distribuirlas, o sea, por toda la ciudad para que las tiren al final del día. No, pero a ver, te lo planteo así. A ver, la noticia pues está escrita. Claro. Pero cada vez va ganando más la noticia contada. Ah, narrada, claro, te entiendo. Y sí. El meme funciona mejor. Y eso te va marcando el tipo de información que puedes pasar. Claro, y qué tan profundo puedes desarrollar cualquier tema, ¿no? Tanta profundidad puedo ofrecer en un GIF. De todos modos, estamos ahorita también viviendo este resurgimiento del podcast. Uh-huh. Y también la gente ve... Yo hago una transmisión en línea de 4 horas todos los lunes. Y la gente se queda y de hecho se queja y me dice, ¿por qué te vas tan rápido, no? Y yo 4 horas hablando. Póngase a trabajar, quiero decir. Exacto. Entonces, más bien el tema aquí es, bueno, las tecnologías son herramientas de democratización. Entonces, le dan para bien o para mal acceso a gente que antes no se le daba acceso para, por ejemplo, publicar. Uh-huh. Y eso es lo que levanta este debate de, pues eso ya no son noticias, ¿no? Porque de repente ves gente, ¿y tú quién eres? Y estás hablando versus... las cosas que hacen... Te sientes fácilmente invadido. Exacto. Una vez vi a un youtuber que le decían, es que ustedes no son muy inteligentes. Así es, en una entrevista, él dice, se voltea y le dice al periodista, yo le entré al internet hace 10 años. ¿Quién es la persona que no fue inteligente? Usted que, ¿no?, acaba de llegar. Ajá, exacto. Ahora,
A ver, sí hay un fenómeno, el youtubero, que me encantaría que le entráramos. El otro día entrevisté aquí a Leslie Polinesia. Ah, wow, ok, muy bonitas las No, Polinesias. 24 millones, no, 2.3 millones, no, 24 24, millones 24, son, de hecho los seguidores. Polinesios son los youtubers más grandes de México, 20. Si sumas todos sus canales. Y me dio la entrevista porque sacó novela, porque si no, no me hubiera dado una gran claro. charla. Hombre, enloquecí a varios de mis sobrinos, claro. a mi hijo, en fin. Pero sí estamos hablando de un fenómeno nuevo. Tengo el lujo de decir, y la verdad es que es por el trabajo de estas personas. Uh-huh. Yo lo hice por muy poquito tiempo, 4 o 5 meses, y me retiré y fui, me volví yo youtuber. Pero tengo el lujo de poder decir que yo fui manager de los polinesios. No me digas. En el 2014, yo llevaba una fila de una empresa estadounidense que se llama Latin We, y firmé con ellos y trabajé con ellos 4 o 5 meses. Y la verdad es que su actitud laboral es algo que a veces no topo ni siquiera en periodistas profesionales. Me explico. Ellos en ese entonces tenían esta mentalidad de un video el día. Disciplinadamente. No es fácil para la gente que quiere subir a YouTube y decir, claro, es que la magia de YouTube te comunica que cualquiera puede, pero es la magia de YouTube. La verdad es que hacer un video el día, y eso en 2014, era reto, y su crecimiento es bien merecido. Los youtubers en particular le están hablando a algo de la cultura de la soledad, donde ellos son como amigos de la gente que les consume. Esto pasa mucho. O sea, tú te ofrecen un nivel de intimidad que no te ofrece otro medio. Exacto. Como que la tele se trata de mira cómo yo estoy lejos de ustedes, y entonces les muestro cosas aspiracionales. Los noticieros son espacios o el espacio, los espacios noticiosos quieren demostrar profesionalidad. Los youtubers quieren compartir su casa. ¿No? Enseñarte a tu perro, a su perro, compartir su vida, a sus padres, a su entonces cotidiano. Hay mucha gente que como que amista con los youtubers por solo consumir sus contenidos. Por eso estas listas de seguidores tan grandes. En parte. Del otro lado, también la gran mayoría de los internautas latinoamericanos son menores de 26, creo. Uh-huh. Está hablando de como el 70, 80% de la población que navega el internet. Entonces, pues tampoco vas a conectar con alguien mayor de 35, por así decirlo. Ahora, salto, dejo los polinesios sí. y me muevo pues a quienes están más en mi ámbito. ¿No? Ajá. Es decir, que en efecto dieron un salto, empezaron a hacer programas, podcast en YouTube, uh-huh. Y que han tenido un enorme éxito. Y te diría tanto uh-huh. que se han vuelto muy influyentes en política. Y no estoy hablando solo de México, donde hay varios personajes, tú claro. puedes citar a los que te parezcan más relevantes, pero es un fenómeno en Rusia y es un fenómeno en Estados Unidos, es un fenómeno en América Latina, no sé cómo está en Colombia, pero supongo que será igual. Es exactamente igual, sí. Ese es, porque es un youtuber, y luego no sé qué adjetivo ponerle, ajá. ¿político? Puede ser, sí. Es ¿activista? Más bien, es que el ¿periodista? ¿Qué es eso? El truco, el gran secreto de los medios masivos, que hace 5 años estaban en pánico que se iban a acabar, es que el único motivo por el cual sobrevivieron es por las redes, porque la gente de verdad no consume el periódico impreso, sino que lo ve en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, ¿no? En Instagram. En ahora. Instagram llegan las noticias y demás. Y entonces los medios ahora son influencers, como las personas amateur que se volvieron influencers también en estas mismas plataformas. Irónicamente, ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter admiten hacer empresas de medios. Que esto yo creo que es un punto que se debería de discutir, porque no lo hacen diciendo no, pues esas son las personas que suben contenidos acá, y con eso se lava la mano de tener responsabilidades de publicación, sí, ¿no? Medios. Pero en mi opinión son empresas de medios y se deberían de regular como tal. Dejando eso de lado, los periodistas profesionales como que se acostumbraron mucho a seguir el medio y no su trabajo. Me explico, se volvieron expertos en redactar para 600 palabras, ya. ¿no? En vez de cómo perseguir buenas noticias, ¿sabes? En vez de cómo validar qué es la verdad y qué no, todo pero ese tipo de cosas. Hace un momento dijiste una cosa que me parece clave. O sea, si yo como youtuber tengo que ofrecer intimidad, uh-huh. tengo que utilizar un lenguaje coloquial, próximo, cercano. Claro. ¿No? Y eso pues no ha sido la regla del periodismo. O sea, de hecho, no de los usar contenidos en general, solía uh-huh. ser que los shows hacían estrellas y ahora los shows buscan poner influencers uh-huh. porque buscan estrellas ya hechas para que el show se dé a conocer. O sea, la marca personal obtuvo mucho, mucho más peso. Por eso los periodistas que les va bien son los que publican bajo su nombre en los espacios digitales, que se presta para que también se hable de cosas que no necesariamente están relacionadas con la noticia. Quizás
filosóficamente hablando, detrás del desarrollo, digamos que de la comunicación, sí hay un cambio fundamental en que lo que queremos ahora son personas que nos digan qué opinar. Quizás porque no estamos consumiendo con el tiempo suficiente para darnos chance de investigar nosotros. Sí, queremos alguien que nos haga la curaduría de la información, la digiere, nos la cuente bonito y accesible. Y por eso es que los shows de comedia periodística les va tan bien, porque te dan la noticia y un punto de vista y lo esconden detrás de la comedia, que en mi opinión está bien, porque hay que decir las cosas y la comedia es un buen canal. Hubiera corte, pero antes sí tendría que advertir que pues es como si estuvieras en un archipiélago, ¿no? Te estás moviendo en formas de expresión humana distinta. Decías tú, el papel que ahí sigue, ¿eh? Los libros se siguen vendiendo. Sí, claro, sí. ¿No? Y está el formato digital y dentro de eso todos los formatos digitales. Y uno empieza a tener la necesidad de contar con destreza para cruzar las fronteras entre los géneros y los formatos. Y esto me lleva a citar a Carmen Boyosa, que dice que en esta época eres trans o no sobrevives. Déjame irme a corte y regresamos con ese otro tema. ¿Qué quiere decir ser trans en este siglo XXI? Eso es otro tema. Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael. Regresamos en un momento. Bueno, estamos de vuelta en La Octava. Soy Ricardo Rafael. Si tiene usted opiniones sobre estos temas, sobre esta conversación que estoy teniendo con Ofelia Pastrana, arroba RR Radio Centro, arroba Ricardo M. Rafael, ambos en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de La Octava de YouTube. Te decía hace un momento, Ofelia, en esta época, la frase se la plagia Carmen Boyosa, la escritora, o seas trans o estás perdido. Ajá. Hay algo que decir acerca del cómo nos estamos formando hoy que pasa medio por ignorado. Yo creo que yo, siendo una persona abiertamente transgénero, me gusta hablar de cómo todo el mundo es trans porque todo el mundo pasa por cambios, ¿no? Si bien yo cambié mi género, pero hay gente que cambia su nacionalidad, su carrera, ¿sabes? Todo el mundo está pasando por cambios, hasta su cuerpo, ¿no? Entrego esta broma de que la gente que pasa por bypass gástrico es transdimensional. Es una broma. Transdimensional. Pero todo el mundo es trans de un modo u otro. Solamente que el mío escandaliza porque la gente no está acostumbrada a que se pueda cambiar de género. Ahora, ustedes pusieron el contenido, el significado a la palabra trans. A ver, yo quisiera ver cómo... La palabra trans viene del latín de atravesar y se usa en una cantidad ridícula de transversal, ¿no? Transporte. Pero no se usaba en el tema prefijo del trans. Pues el ustedes prefijo, lo usan y en ese momento empieza a cobrar sentido hablar de otras formas de tránsito. Exacto, sí, justo. Tú, en mi caso particular, pues soy una persona transgénero, entonces yo atravieso el género que se me asignó al nacer. Pero el tema de vivir una vida de atravesares, yo creo que es más bonito de observar. Solía ser que las universidades cool de los noventas enseñaban o buscaban que la gente fuera multidisciplinaria. Quiere decir que no solo, o sea, ahora no solo eres abogado, sino que también eres abogado y estudias cocina. Entonces eres chef y abogado. Tienes dos disciplinas, eres multidisciplinario. Y esto se impulsaba mucho. En Estados Unidos se maneja el tema del major, el minor. Es muy normal que las universidades busquen que tú tengas varias disciplinas. Hoy en día se habla acerca de la educación transdisciplinaria, donde tú agarras lo que puedas de cualquier práctica y lo vuelves una pasta de conocimiento que es solo tuya. Imagínate entrar a la universidad, estar 4 años, tomar todos los cursos que quieras y que luego te den un diploma por eso. Suena raro, pero así nos educamos saliendo de la universidad. Tomas un curso de cocina y de repente descubres, es que lo que yo aprendí en el MBA sirve también en cocina. Y luego de cocina capaz, y entonces te vas a hacer algo de, no sé, dibujo técnico y luego dibujo técnico te vas a aprender a volar parapente. Y en todas esas encuentras puntos intermedios y vuelves algo tuyo. Desde esa lógica, ¿cómo defines lo transmedia? Ah, claro. Pues justo el tema es que ya nadie está en un solo lugar por eso. Somos picaflores y entonces lo mejor que puedes hacer como medio es publicar en cuanto lugar puedas y atravesar todos los medios. Justo es la publicación transmedia es negarse a ser un medio de solamente un camino de publicación, sino como te decía, es yo tengo una noticia. Esta noticia la voy a perseguir y trabajar en varios caminos. Capaz y en tiempo real, y capaz y lo transmito, y capaz y lo pongo en espectaculares, y capaz y lo muevo voz a voz, pero la noticia toma una vida, o la publicación, ¿me explico? Y sucede mucho, y yo creo que es el único modo de sobrevivir hoy en día, que nadie está en ningún lugar. Es que solía ser que
qué fácil se ve en retro el hacer medios en los noventas. Hoy tenías dos, tres televisoras con quien ibas, hablabas con dos, tres personas, tenías una noticia y se volvía viral automáticamente porque existía ese poder. Hoy en día tienes que negociar con influencers y poner vallas espectaculares y ver si en Twitter pegó y capaz si lo publicas en un impreso o haces un libro o haces un disco musical, ¿no?, que tenga el tema. Y entonces capaz si entre todo y eso funciona para que tome cabida que algo pasó, ¿no? Y resulta, déjame seguirte en esa metáfora de ese momento, que entonces cada medio puede tener su propio ADN, su propia amalgama, su propia identidad, ¿sí? Porque no tiene por qué parecerse a otros. Es que justo no solo eso, sino que yo creo que de nuevo es un momento de introspección, de sentarse a pensar el realmente como medio, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué doy? ¿No? Hay medios que su giro es simplemente dar las netas, sean como sean, ¿no? Hay medios que su giro es apoyar al partido político a capa de espada y a mí no me importa, ¿no? Uh-huh. Hay medios que quieren hacer nexos, ¿no? Vínculos. Ajá, exacto. Entonces se esfuerzan en tratar de ver cómo esta historia que está pasando en Japón igual y en México algo va a pasar, ¿sabes? Hay medios de análisis, estas cosas. Lo que vimos con las elecciones del 17 en Estados Unidos, uh-huh, y con muchas otras en el resto del mundo, es que hay medios que se dedican deliberadamente a fabricar noticias. Claro. O sea, fake news no quiere decir noticia falsa, quiere decir noticia fabricada. Sí, deliberadamente. Uf. Y de pronto cuando me dices, bueno, pues cualquiera puede hacer cualquier cosa. Claro. Pues ¿cómo le hago yo para sobrevivir? Oiga, yo estoy aquí haciendo el esfuerzo y le estoy invirtiendo para, no para decir netas, pero por lo menos para contar qué puede corroborar y qué no. Ajá. Y enfrente tengo un fulano que se inventa que los marcianos llegaron ya. Claro. Y él y yo somos iguales. Y es un tema. Y probablemente lo crean más a él. Y uh-huh, seguramente va a tener más seguidores, hombre. Claro, además, porque sobre todo las fantasías tienen cabida infinita, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú hablas con una persona tierraplanista. ¿Tierraplanista? Sí, hay gente que cree que el planeta es plano. Sí, pre-Galileo, pues. Ajá, exacto. Y entonces esta gente tiene su fantasía hecha de cómo el gobierno quiere esconder y de cómo la ciencia está hecha para que no nos enteremos y demás. Y cuando les dices, cuando les das los hechos, reduce su fantasía a uno de los caminos que puede tomar toda su historia. Y es horrible, eso es como volverse adulto. Es mejor la infancia, ¿no? Un poco. Todo es posible. Y por eso justo es difícil desmontar estas mentiras. Por ejemplo, la cultura antivacunas se sustenta generalmente en uno o dos estudios que ya se comprobaron muy falsos. Y además parece que hubo una estrategia de comunicación 70-80 para lograr publicar justo esta, como este tema de las vacunas siendo como lo peor que le puede pasar a la humanidad, que permeara de tal modo en la cultura popular. Uh-huh. Te doy un ejemplo de cómo podría ser alguien para sembrar una noticia falsa. Así te inventas algo le puede ayudar a un partido, o puede divertirse de los sistemas políticos, o puede simplemente ayer contar una mentira. Reunión donde entraron en contacto con los rusos. Exacto. Para influir López Obrador, López Obrador es secretamente ruso. Ajá, ¿no? Y quiere desestabilizar a Estados Unidos vía México. Y entonces lo que haces es que lo publicas en un sitio tipo La Verdad, crónica de las noticias importantes, hoy.com. Te faltó la razón. Sí, exacto. Un sitio que claramente no tiene reputación, pero ahí lo pones. Usas a las redes sociales y a redes y granjas de bots en redes sociales para publicarlo. Y lo que pasa es que la gente a veces cuando ve noticias así de evidentemente falsas, interactúa con ellas, ¿no? Porque eso no puede ser. Eso sí puede, o sea. Y ves que trae 2,000 retweets. Ajá, y entonces la gente interactúa con eso. Esto debe ser cierto. Y aquí te va donde yo creo que los medios masivos cometen un crimen grosso. De repente publican en su medio, se está discutiendo esto en redes. No están diciendo que es verdad. Solamente están diciendo, oigan, en Twitter están discutiendo que López Obrador es secretamente ruso. Y en ese momento estalla, se vuelve viral. Exacto. Y entonces lo que la gente que ya está hablando de este tema dice es, igual y si hay algo de realidad en eso. Pues donde el río suena. Los medios, ajá. O la otra es, si de repente sale López Obrador a decir, yo no, pues mi familia es de acá, yo crecí acá, ¿rusos de qué hablan? Hay gente que ya al creerse la realidad de la posverdad te va mirándote a los ojos, te dice eso es lo que ellos te dirían. Eso es lo que alguien que quiere esconder lo que sea que se inventó la noticia falsa te diría a ti. Entonces reafirman
su posición al ver que le están desmintiendo. Y eso es un problema. A ver, citaste el tema de las vacunas, ahora yo te lo voy a devolver. No hay solución a eso, a menos que el consumidor, la consumidora de noticias, pues ponga dos o tres filtros en medio. Claro. Por más que un periodista te diga, oiga, no, eso es falso, las vacunas se hacen bien, oiga, mira, la tierra sí es plana, ¿no? Ahí se nota sí, la curvita. Claro. Y eso de que López Obrador es de Tabasco, no de Moscú. Claro. ¿No? No te lo va a creer alguien que no tenga anticuerpos frente a lo fabricado. Claro. Sí, hay un tema, digo, esto bien que lo podemos culpar a un colapso en la educación general en los últimos 20 años, pero yo creo que es algo más acerca del cómo hay tanta información que ya no sabes bien cuál viene y cuál no. Y eso que no hemos entrado a hablar de los deepfakes, que son estas tecnologías para hacer videos que pueden emular gente. O voces. O voces, exacto, diciendo cosas que pueden ser realmente peligrosos si un deepfake se posiciona bien, o sea, un video bien, un deepfake bien hecho. O sea, Trump diciendo que va a estallar la bomba nuclear en China. Exacto, y entonces eso, para el momento que se desenrede, que es falso, ya capaz si China lanzó su respuesta. Ahora, te entiendo bien desde quien construye noticias fabricadas, pero ahora déjame ponerme del otro lado. Yo normalmente me creo las cosas que alimentan mi prejuicio. Claro. Si yo ya tengo un prejuicio contra las personas trans. Sí, claro. ¿No? Entonces, todo lo que yo oiga va a tomar sentido. Es impresionante, es una nueva conspiración internacional. Sí, y lo que sea que te digan, que compruebe lo contrario. ¿Cómo trabajo mis prejuicios? Eso es un tema bien complejo de desenredar. Yo he aterrizado que lo mejor que se puede hacer es trabajar el cómo llegamos a esos prejuicios. Cuando yo lidio con gente que está fundamentalmente en contra mío, por un lado, sé que hay gente que está en contra de mi existencia porque le pagan, porque pertenecen a grupos políticos o grupos de credo y religión que tienen un sistema de vida que está hecho alrededor de una dependencia. Y entonces, por más que les diga cualquier cosa, pues se les desarma su vida al aceptarme a mí. Entonces entiendo que ni siquiera es conmigo. No, es simplemente, es con su propia identidad. Es con su propia identidad. Eso es uno que es, o sea, bien en casa, difícil de su abuela, su padre no aceptaría que tuviera relaciones con una persona homosexual. Por lo tanto, no está dispuesto a desmontar toda su identidad y su psicología por esa relación. Claro, eso es un tema como que digamos que dejamos acá de lado la gente más bien la gente que trabaja para un partido político. Por más que quieras, no los vas a convencer que mágicamente se vuelvan de izquierda, ¿me explico? O de derecha. Ya. ¿No? Esos son unos casos. Los otros son los casos donde la gente tiene estos como acercamientos con la información que son incompletos. Pero como sea, ninguna de estas discusiones se puede llevar en redes, porque las redes son cámaras de histerización hechas para que nosotros discutamos en las redes. Le pertenecen a alguien las redes sociales y necesitan que estemos interactuando todo el día. Si no, no hay valor en esa red, esa compañía. Exacto, como compañía. Y la histeria, ¿pero por qué redes de histerización? Porque los insultos, los ataques personales, estas cosas consiguen que reacciones. Y entonces crece el número de audiencia y entonces la red vale más. Ajá, exacto. Si mientras más usuarios activos tenga una red, más se valoriza el mercado de valores. O sea, si no hay polarización en la red, no se acumula mucha audiencia. Y si no se acumula mucha audiencia, Facebook no es buen negocio. Exacto. Ese es. Exacto. Entonces eso también pasa. Y yo creo que entonces las redes sociales no son un gran lugar para llevar estos debates. A veces sí. Son mejor los foros privados. Yo cuando hablo con gente que de verdad merece dedicarle tiempo para esto, trato de hacerlo por DMs. O le digo a la gente hasta por correo electrónico, ¿me explico? El discurso es muy diferente. Eso por el otro lado. Y ¿ya luego, no usas el teléfono? Para escribir en Twitter y para comunicarme por WhatsApp. Y luego la otra cosa justo es cuando se trata de información falsa y demás, yo creo que hay un hoyo inmenso que siento que lo deberían de tomar las empresas profesionales de publicación, o sea, los periódicos, noticieros y esta gente que tiene esta formación. Me da mucha rabia, cuando veo que creo que hace 2 días una gran televisora mexicana dominante pone hay discriminación transgénica y una persona trans, ¿no? Y entonces es de cómo es posible. Oso, qué oso. ¿Eso puso? Qué oso que una televisora con periodistas, con copy. Puso, hay discriminación transgénica. Sí. Como si fuera maíz. Como si fuera maíz, exacto. Dime cuál. No, cuál fue. Es una publicación Televisa. De plano se les fue. Se les fue. Y el tema es que no sería la primera vez. Luego topas que en los periódicos demás tratan tan mal a la Televisa gente. ¿Televisa qué horas?
Se me fue. Sí, no, no pues de hecho estaban hablando acerca de las infancias trans. Entonces, eso debe haber tenido 2 días. Y el tema es que me impresiona que un youtuber silvestre tenga mejor trato con la diversidad que periodistas educados en periodismo, ¿sabes? Que gente que se formó se esperaría para mejor. Estas cosas, ¿no? Ahora, a ver, acabas de tocar un tema que es central y es para que las audiencias crezcan, el pleito funciona. Sí. Dijiste, son burbujas histerizantes. Claro. Ahora, hay toda una discusión sobre lo que está ocurriendo ahí en la ciudad virtual, sobre todo lo que tiene que ver con confrontación, y déjame decirlo, con violencia, está impactando en la ciudad real. Es decir, claro. Si parte de la violencia que estamos hoy mirando, no sé, déjame poner el ejemplo, el niño de Torreón, ¿no? Que saca un par de armas, que mata a su maestra, a sus compañeros, los hiere, en fin. Inmediatamente salió el gobernador a decir, esos son los videojuegos. Ajá. Entonces, sí. La ciudad virtual como explicación de la violencia, pero podría darte muchas otras. Voy a corte y quiero tu opinión, a ver si en efecto tendríamos que combatir lo digital, o cómo entender lo digital, o cómo ponerle diques a lo digital para que la violencia no transmine. Muy Estamos bien. En la octava, estoy hablando con Ofelia Pastrana. Ella, la verdad, es especialista en muchas cosas, pero en esto de lo digital, mire que sí le entiende mucho. Regresamos un momento. Estamos con Ofelia Pastrana, nos pregunta José Escárcega. Ofelia, ¿qué es eso de un youtuber silvestre? Youtuber silvestre, claro. Suena como a zorrillo silvestre. Un poco, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que un youtuber cualquiera, ¿no? Justo trabajando con youtubers, y déjate eso, leyéndolos o viéndolos o siguiéndolos. Los youtubers, es más, hay youtubers que hablan de la diversidad, pero suelen tener un acercamiento un poquito más investigativo a muchos temas que lo que medios profesionales, ¿no? Y me impresiona, no es más, es ver que los medios meten la pata con cosas que dices, pues es una metida de pata muy básica, ¿no? O sea, no puedes investigar. Tú eres el medio. Estás esperando que el medio tradicional sea muy riguroso. Pero al mismo tiempo el medio tradicional está diciendo, bueno, ¿y por qué este que no es riguroso? Dice cualquier cosa, claro. ¿No? Tres majaderías, dos metáforas buenas, como los 400 pueblos, te desnudas un poco. Ajá. Y tienes muchísima más audiencia. Sí. O sea, sí hay una cosa ahí de envidia de la pantalla. Eso es verdad, sí. Y además lo ves en que destrozan a los youtubers, pasan estas notas de los youtubers que más dinero ganan haciendo bobadas, ¿no? Y luego los entrevistan, ¿no? Entonces, evidentemente lo que buscan es que el youtuber lo mencione en sus redes. Yo no tengo ningún medio tradicional en el cual publico lo mío y aún así vivo como comunicador desde hace mucho tiempo. Pero la negociación de los medios tradicionales con los youtubers, yo creo que sí rompe un poco con un esquema que dominaba y que se les fue. Ahora, vuelvo otra vez a lo transmedia. En realidad hay fertilización cruzada. Sí, claro. Sí. O sea, los medios tradicionales están aprendiendo, lo decías al principio del programa. Claro. ¿No? De la entrevista. Sí, claro. Y al mismo tiempo los youtubers pues sí están buscando un asidero en los medios tradicionales. Sí, claro. Déjame entrar al tema de la violencia. Y los videojuegos, ¿no? Sí, a ver, yo estoy convencido que el origen de esta revolución digital, por lo menos el origen de la percepción que tenemos las personas que hoy consumimos lo digital, comenzó con los videos. Sí, claro. Todo lo que se parezca a videojuego está bien orientado. Claro. Pues, ¿no? Y en ese sentido, los videojuegos ahora son los responsables de muchas cosas. Sí, claro. Y entre otras cosas, de la violencia. Yo te quiero preguntar a ver si esta violencia que ves en redes y esta violencia que ves en los videojuegos podrían estar alterando la paz de nuestra vida cotidiana en la ciudad real. Yo creo que le culpo más la violencia en redes del desastre civil que vimos ahorita que la de los videojuegos. Voy a dejarle los videojuegos por aquí, guarda un segundito y te cuento lo que pasa en redes. Su algoritmo, su mecanismo está diseñado para que la gente discuta. A veces controlan y estas cosas, pero tú necesitas, o sea, la gente se radicaliza porque tú quieres que tu tweet tenga muchos retweets. Entonces, si tu opinión es muy centrista, vas a tener algunas interacciones, pero si es muy radical, vas a tener muchas interacciones de la gente que te apoya y de quien está en contra, que dice, ¿cómo es posible que estés diciendo esto? Hay recompensa en radicalizarte, en irte al extremo. Exacto. Y entonces, desde que aparecieron, y esto sucede desde que las redes sociales están en la bolsa de valores, como en el 2009, depende de la empresa. Es que estás explicando cosas que para ti son muy rápidas, pero me fascinan. A ver,
Es decir, como estas empresas cotizan en bolsa, sí, y mientras más audiencia tengan, más valen en bolsa, sí, están diseñados los algoritmos para que esto se polarice, para que el pleito crezca. Y para que es nosotros discutamos. Es un buen negocio pelearse en redes para esas empresas. Evidentemente no lo pueden aceptar, pero sí. Y entonces de vez en cuando borran bots y de vez en cuando ponen sistemas de control, pero la verdad es, nadie tiene por qué saber cuántos seguidores tienes. Pero ahí está la cifra para que tú veas que tu compañero tiene más que tú y entonces tú quieras modificar lo que publicas para crecer tu número de seguidores. No es un pequeñito juego psicológico para que tú quieras siempre como que ser una persona muy popular en redes y para eso acabas. O sea, la envidia es el motor principal de las redes. ¿No? También el humor. Okay. Y yo creo que se habla de la psicología humana, que el humor se comparte y la rabia también. Por esto del castigo altruista, ajá, que es las ganas de compartir las cosas que hacen mal. Pero el tema es que justo las redes sociales, desde que entran a cotizarse públicamente, tienen esta presión de tener que crecer perpetuamente y entonces comienzan a implementar estos esquemas. Antes, estos recuerdos de las redes sociales antes eran buenas, antes de que se volvieran públicas. Empresas públicas, empresas decir, que públicas. Cotizaran en bolsa. Exacto. Y entonces en eso, desde ahí es que comenzó también, curiosamente, esta radicalización extrema política. Ahora, la pregunta es si no hubiera sucedido igual, como no tenemos caso control. Claro, no, o sea, sabemos. No, el hubiera no existe. No hay cómo, no se puede de repente dar, imaginarnos una realidad alterna sin redes sociales para ver si capaz si hubiéramos topado un Colombia que no hubiera tenido unas elecciones radicales, un México que no hubiera tenido, ¿sabes? Porque es que los candidatos son, ¿no? Es difícil extremos. Toparse con alguien muy centrista. Esto quiere decir que sí tiene consecuencias en la vida real. Es decir, me gustaría pensar Bolsonaro, que sí. Bolsonaro, Trump, ¿no? El propio Putin, son expresiones de una época donde la política encontró pues terreno fértil en las redes. Yo creo, donde se perdieron matices, ¿no? Y entonces todos... Dejó de importar incluso el matiz. Exacto, entonces como que todo se volvió como que comunicación muy extrema y tú eres o de acá, o tú eres o fifí o chairo, ¿no? Uh-huh. Eres uno y otro y ya. En los videojuegos del otro lado, el tema de la violencia está muy bien. ¿Esto podría llevar a que en las calles, en la comida familiar, en la relación con los amigos... también estemos en humor, ánimo polarizante? O sea, si yo me acabo de pelear en la red contigo, pues cuando te vea voy a seguirle. O sea, no tendría por qué cambiar de actitud. No solo eso, sino que si te radicalizas en redes con algún pensar, cuando te topes con alguien afuera de redes, capaz si replicas eso. Dejemos los viejos guardas. Hay un buen de casos muy bonitos desde la comunicación, horribles desde la realidad de observar, de gente rusa que ha estado abusando de esta radicalización para, y no es broma, deshilachar el tejido social en Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho? Y esto ya son personas que han pasado por procesos legales y que han agarrado y demás. Usan a influencers falsos, por ejemplo, tipo los teniente chochos y tumbaburros y estas cosas que nunca sabes bien quiénes son, para radicalizar gente que ya tiene quejas genuinas. Y, por ejemplo, pedirles organizar marchas. No sé, antiguos combatientes, gente, exacto, que no ha recibido una pensión por haber ido a la guerra, etcétera. Ajá. Y los radicalizan. Y los radicalizan. Enciendes. Pero del otro lado, al mismo tiempo, también radicalizan el partido opuesto. Entonces hay un caso, creo que fue en Texas, donde consiguieron que salieran a marchar dos grupos opuestos el mismo día y se acabaron encontrando, y creo que el encuentro fue medianamente violento. Digo, no, es Estados Unidos, en un caso de tantos heridos. Vimos lo del Zapata con zapatos de mujer, el Zapata gay. Ah, claro, sí, por, ¿no?, ejemplo. Donde, sí, buena parte de la batalla fue en redes. ¿Tú podrías suponer que alguien, a partir de esa discusión, manipuló a los grupos y invitó a ir a Bellas Artes a la misma hora, a aventarse una botella de PET y arrancar un problema? Que la verdad es que el problema de toda esta discusión es que las quejas que hacen que salgan a la calle a marchar estas personas son genuinas, ¿no? Uh-huh. Solamente que de repente hay gente que está aventándole histerización al proceso. En Estados Unidos, comprobado, hay inmediación rusa y procesos donde de verdad metieron la mano y entonces comenzaron a contratar gente para que haga llamadas y cosas así que son muy bonitas de observar desde la comunicación. Dice, wow, esto puede pasar. La pregunta es si esto sucede en México por otros grupos. No lo
puedo descartar tan fácil, capaz y solamente la mera naturaleza de las redes, o también estamos también negociando algo que no se había negociado antes, ¿no? La verdad es que ahora con toda esta información, pues entonces, pues por primera vez esta gente que estuvo en contra de la homosexualidad desde el tema campesino, pues ahora lo vive y se organizan para. Pero si hay caminos para que alguien que quiera deshilachar el tejido social pueda abusar de radicalizar ambos grupos y generar que se encuentre un encuentro violento. ¿Benditas redes sociales? A ver, te lo hago. Sí. Déjame quitarle los signos de admiración que le ha puesto el presidente López Obrador y claro, ponerle signos de interrogación. ¿Benditas redes sociales? Yo creo que yo prefiero esto a no tenerlas, ¿sabes? Ya. Como que más bien es el tamaño de la sopa, ¿no? Pasan tantas cosas que igual y los beneficios también son espectaculares, ¿no? Pero pues esa cosa. Nos dieron voz, nos dieron influencia, nos dieron información. Exacto. ¿No? Bajaron los costos de proveer información. Lo que sí es que todo eso sucede a costo de desarmar nuestra confianza en la verdad. Porque ya no sabes bien si una noticia es falsa o no, ya no sabes bien si un tuitero es persona o no, ya no sabes bien si la marcha es genuina o es organizada por... pero del otro lado vas y miras y resulta que eso también pasaba antes. Es que los influencers y no sé qué, y pues sí, pero los famosos del pop de los noventas, todos ven, se la pasan en escándalos creados desde los noventas para hacerse famosos, ¿no? Entonces simplemente se aceleró el proceso. Videojuegos, no lo dejamos hablar. Es decir, esta que acabamos de hablar es una de las expresiones de la revolución digital. Ajá. La otra revolución tiene que ver con realidad virtual, claro, realidad aumentada, videojuegos, y vamos que volamos. O sea, la pornografía dejará de ser bidimensional en breve, ¿no? Es decir, el desarrollo chino de realidad virtual es impresionante. Ajá. Pero también los juegos pues te harán sentir soldado y en la guerra en breve. Claro. ¿No? En esa lógica, pues también te transforman como ser humano y también podrían estar siendo razón de la violencia. Te pregunto si es exagerado. Sí, yo creo que ahí hay una conversación que tener acerca justo de la adopción de tecnologías. Nomás por dejarlo en dicho, hay un rubro de la tecnología que se llama los teledildónicos. ¿Perdón? Teledildónicos, que es dispositivos para tener sexo a distancia, que sí, es un tema que nomás quería dejar ahí en dicho, que esto existe y se desarrolla. Y es que el tema es que justo la tecnología es diversa, se presta para tantas cosas. Puso un tuit hace unas dos semanas donde decía, si los videojuegos nos influencian tanto que nos volvemos personas violentas, entonces también México sería campeón en la FIFA. ¿Sabes? O sea, tanto que jugamos. Ajá, tanto que jugamos. FIFA 2019. Nada, ¿no? Pero resulta que justo para el rubro de la violencia, ahí sí, son los más efectivos en hacernos violentos y violentas. De hecho, no hay ningún estudio que compruebe enlace de violencia con el tema de videojuegos. Algunos miran el tema de la agresión, no la violencia, porque es que tú no puedes poner a un niño a jugar videojuegos y después darle un arma y decirle, a ver, dispararías, ¿no? Pero justo no existen los estudios. Y del otro lado, yo creo o siento que los juegos que jugaban las personas que no juegan videojuegos o que son mayores también son violentos. Policías y ladrones, ¿no? Ajá, exacto. Policías y ladrones, las traes, todas estas cosas son violentas de un modo u otro. Pero ¿por qué decimos nada y obvio no? Pues porque ya internalizamos que son juegos. Quien juega un videojuego ve esa locura, que puede ser muy gráfica, pero también lo internaliza como es un juego. Quien no juega el videojuego lo ve desde lejos y no vive el aspecto del juego de ese desmadre. Lo ve más real que el que lo está jugando. Exacto. Y entonces, de nuevo, los videojuegos son un modo de no hablar de los temas de verdad, porque si los medios te hicieran violentos, entonces también hablemos de las narconovelas, los narcocorridos, qué hacen estas empresas distribuyendo películas donde... O sea, ¿de qué, ¿no?, tendríamos que estar hablando cuando hablamos de videojuegos? ¿O de qué tendríamos que estar hablando cuando hablamos de polarización en las redes? Claro. Para hablar en serio de lo que... De acerca, sí, acerca del tema de la violencia y de cómo nos estamos volviendo personas violentas, o quizás visiblemente más violentas, porque es que luego así miras y capaz en 1930, 40, 50, o sea, también había gente que traía estas violencias de otros caminos, ¿no? Siento yo que hace falta un poco de asombro general por la diferencia, como se hablaba de los países distantes hace meros 30 años.
wow, algo viene de Rusia. Ay, qué exótico. La India. Qué bien, ¿no? Ajá, exacto. Esto es conocimiento y eso es japonés. Respetarlo. Okay, la diferencia y impresionarte con eso. En o vez, volverte humilde frente a, imagínate, a ese asombro. Exacto. Tenemos la tecnología para que una persona nazca hombre de piel tez oscura, musulmán en Inglaterra y sea angloparlante y muera mujer de tez clara, cristiana, habla español. Y en México, ¿no? Tenemos esa tecnología y no nos asombramos, ¿no? Entonces siento que hace falta un poco de, más bien de ver la otredad con asombro. Voy a cerrar con una recomendación de estas que me beneficiaron estas vacaciones. Years and Years, ¿ya la viste? No, debería. Es una serie inglesa en HBO. Ah, ya sé cuál es. Del futuro, ¿no? De los próximos 10 años. Como todos estos temas que estamos tú y yo hablando, más o menos van a moverse en tendencia en el tiempo. Qué bonito. Y vale la pena porque si ves dónde pueden acabar algunas de estas conversaciones que hoy tuvimos, te da miedo. Pero hay otras que no te dan tanto. Claro. Sin cierta esperanza. Claro. Y mientras más lo veas con un, pues para allá vamos, entonces gocémonos el camino. ¿Sabes? Asombrémonos. Ajá, yo creo que más podemos como desarmar este tema de tenerle rechazo a todo. Asombrosa, Ofelia, muchas gracias. Sabes que siempre es una gozada estas conversaciones contigo. Hay mucho que hablar también. Aquí está tu casa. Muchas gracias. Esta es la octava y cuantas veces quieras y puedas, bienvenida. Por lo menos 8 veces. Magnífico. Gracias.